Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Huidobro y, bueno, pues como dice el cartel, venimos a hablar de generación, bueno, de generar valor social a través de proyectos de inteligencia artificial. Lo primero de todo, que no tiene que ver con inteligencia artificial, es yo poniendo la presentación, que es un buen punto. Y de momento lo voy a dar a que corra, ¿vale? Bueno, pues como ya veníamos comentando, es eso. Vamos a ver a través de una serie de ejemplos cómo se puede llegar a generar un valor social o qué impacto social puede tener el aplicar la inteligencia artificial a proyectos total y absolutamente enfocados por y para la sociedad. Lo primero de todo, deciros, bueno, pues un poco quién soy yo y de dónde vengo y sobre todo por qué vengo a contaros esto, ¿no? Bueno, pues eso, soy Virginia Huidobro. A día de hoy, entre muchas otras cosas, soy la Global Manager de Saturdays, aunque aquí veis el logo de Saturdays Madrid, porque al final, bueno, la tierra tira, pero no quita que bueno, a través de las redes sociales, si después de todo lo que os voy a comentar, os parece interesante conocer un poquito más, adelante. Lo que sí, recalcar y deciros que Saturdays AI es una asociación sin ánimo de lucro. Nació hace 3 años en Barcelona, aquí en España, y a día de hoy ha crecido enormemente. Ahora vamos a verlo. Sobre todo hemos cruzado charcos, estamos en muchísimas partes y puedo decir además que tenemos la grandísima suerte de que seguimos creciendo día a día y bueno. Hemos crecido tanto en proyectos a través de la COVID como en escala. Lo primero, para el que no lo sepa, open source significa que esto es código abierto. Código abierto significa que todos los proyectos que se hacen en Saturdays son compartidos y están abiertos en la plataforma de GitHub. Os he dejado aquí el link porque vamos a ver distintos proyectos y como podéis observar además, bueno, pues tenemos la suerte de estar en España y sobre todo en Latinoamérica como los más representativos. Así que, bueno, estas son un poco las sedes que hemos comentado. A día de hoy hay muchas más. Ayer, por ejemplo, estuvimos en un webinar de apertura del que va a ser el próximo hub en el País Vasco, en Bilbao. Y creo que cuantos más seamos, más proyectos diferentes podemos encontrar. Bueno, lo primero de todo, esto de que el valor social y esto de la IA, ¿qué es? ¿No? Generar valor social es ese apartado en el que se supone que nosotros tenemos que buscar qué acciones podemos realizar que lleven consigo, ¿no?, lo que es la parte del respeto, los principios, el civismo. El primer GIF, ¿a qué viene? ¿No? ¿A qué hace referencia? Viene a que todos los proyectos que vamos a presentar ahora siempre se hicieron por y para las personas, no para un beneficio que no fuera monetario o un beneficio más allá del social. Y me encanta esta canción, es porque estoy segura de que muchísimos de vosotros habéis visto en boca de muchísimas personas esto de la inteligencia artificial, y es que ahora a todos se le llama inteligencia artificial, y es un poco la respuesta que tienes, ¿no? Como cuando te dicen, esta canción me encanta, y en realidad no tienes ni idea, y dices, bueno, es que me encanta esta canción, ¿no? Sí que me gustaría, y sé que durante estos días, gracias a Campus Party, vais a poder ver y tenéis acceso a un montón más de charlas sobre inteligencia artificial. Yo solo me voy a centrar en los proyectos. Pero bueno, os invito a que descubráis un poquito más qué es eso de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver distintos proyectos que cuando miro para arriba es que tengo una pantalla, no es que se me vaya todavía, pero vamos a ello. Vamos a ver distintos proyectos que tienen que ver, pues, aplicaciones desde científicas hasta aplicaciones en medicina, en tecnología, en detección de imagen, hasta incluso, bueno, no voy a desvelarlo todo, que igual me lo cargo un poco. Bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos un poco lo que sería la democratización de los análisis de sangre. Y es oye, ¿cómo poder a través de Deep Learning? Vamos a hablar siempre, muchas veces, ya lo digo aquí por poner antecedentes, sobre el Machine Learning, el Deep Learning, y al final es cómo enseñamos a esas máquinas para que trabajen y para que aprendan. Y vamos a ver casos prácticos. Por eso es un proyecto para que los podáis ver. Y intentaré no ir muy deprisa porque tiendo a pisar el acelerador, ¿no? Bueno, pues este sería uno de los ejemplos. Aquí también tenemos bueno, pues para que veáis que al final todo sí es código. ¿Necesito saber programar para hacer este tipo de proyectos? Sí, pero bueno, creo que como todo en la vida, todo se puede aprender y a día de hoy tenemos la grandísima suerte de que en Internet podemos encontrar absolutamente de todo. Desde herramientas hasta
webs donde nos enseñan a programar, ¿no? Como proyectos en los de, oye, ¿cómo puedo cargar mi coche en todas partes? Proyectos para smart cities, para, por ejemplo, para la protección, ¿no? De lo que es cuando voy conduciendo, ya no es tanto el coche autónomo, que eso es otro tipo de proyecto que hablaremos más tarde, pero tiene que ver muchísimo con la ética de la inteligencia artificial. Pero oye, sí que estaría bien, ¿no? El poder integrar en nuestros coches que pueda detectar si ya ha habido accidentes, si lo va a haber o las probabilidades que hay, ¿no? Básicamente que la inteligencia artificial deberíamos utilizarla siempre para que nos ayude. Y es lo que quiero que veáis en cada uno de estos proyectos que vamos haciendo. Este para mí también es uno de los más maravillosos y es cómo puede corregir, dice, porque básicamente nosotros también tenemos bias, no siempre somos perfectos, es imposible, excepto algunos, como muchas veces mi padre dice que él siempre es perfecto, pero no todos somos perfectos como mi padre, así que este tipo de ejemplos de inteligencia artificial nos pueden ayudar a corregir, ¿no? Aplicaciones médicas, como detectar nódulos pulmonares y, este también que tiene que ver con un compañero de Saturdays también, que va sobre la detección de pateras y, bueno, creo que además tiene una aplicación muy importante que es la de poder llegar a salvar vidas, ¿no? Es como, bueno, una responsabilidad bastante grande. Sobre proyectos así más, porque estos son justo el principio, ¿no? De los primeros años, llevamos 3 años, en el primer año, ahora vamos al segundo. En ese segundo año encontramos este proyecto de un compañero que se llama Gard. Gard lo que trabaja, y lo podéis leer y si no lo traduzco para el que no, lo que hace al final es enseñar a una inteligencia artificial lo que es para nosotros los límites de la privacidad. Estoy segura que a día de hoy habéis entrado en mogollón de, bueno, que tendréis muchísimas redes sociales y que en esas redes sociales nunca os habréis mirado los términos y condiciones, sino que siempre habéis dicho, sí, siguiente. Seguramente yo hoy también muchas veces. Entonces, en esta infografía me parece muy gracioso porque han cogido, ¿no?, de las distintas redes sociales que podemos observar aquí, la extensión de sus términos y condiciones. Pues la verdad es que es súper interesante, sobre todo si seguimos bajando y bajando un poco más, donde Microsoft es la más extensa de todas con diferencia, llegando a ser casi como leerte Macbeth. Y dices, madre mía, ¿y qué estaré aceptando ahí? Bueno, pues en ese tipo de términos y condiciones aceptamos cosas como desde que nos cojan datos que realmente esas aplicaciones no deberían querer, ¿no? Pero frente a la ignorancia, aceptamos cosas que quizá no deberíamos. Por eso, este ingeniero que se llama Javier Ramírez ha diseñado esta herramienta que se llama GAR, que como podemos observar en este pequeño vídeo que os he pasado, lo que hace es detectar en cada una de las aplicaciones con estas notas, estilo de suspenso o aprobado, cuáles son, si sus términos de condiciones son lo más cercano a lo ético y las que no, ¿vale? Así que es muy, muy interesante poder observar que además recoge muchísimas de ellas. ¿Y cómo aprende esto? Porque al final, claro, o sea, a lo mejor puede ser Javi Ramírez el propio, ¿no?, que le enseña a la IA lo que él determina que es ético. Bueno, pues no se ha quedado solo ahí, sino que presenta a Gard como tal. Entonces, os he presentado aquí una pequeña demostración de cómo funciona su demo para entrenar a esta inteligencia artificial. Entonces, básicamente nos hace una pequeña pregunta de, oye, para ti, ¿qué es ¿qué significa esto de la privacidad, ¿no? Entonces, ¿qué opción cogerías? Y bueno, a través de una serie de preguntas de opciones A y B, puedes ir respondiendo y acercándote más a lo que sería más ético o no. Digo, está, como hemos puesto antes, la página web está disponible y está abierta y podéis jugar tanto como queráis, pero me parecía muy interesante. Dentro de los proyectos también encontramos Sombra. Sombra, nos vamos directamente a lo que es tecnología y coches y surge a través de un prototipo de coche solar para que circule por Madrid o por los centros, ¿no?, de cualquier ciudad como una opción de movilidad sostenible. Entonces, esta inteligencia artificial lo que hace es mapear las zonas donde se dan mayores sombras en las ciudades para detectar en dónde sí podríamos tener ese coche cargando constantemente, porque es donde más
pega el sol. Sin duda es para mí como una aplicación súper sencilla, o sea, claramente luego todo el estudio que hay detrás es inmenso y todavía siguen con ello, cosa que me parece maravilloso, ¿no? Que después de 2 años esto siga adelante y sigan todavía haciendo más prototipos, con algo tan sencillo como detectar dónde dan la sombra, que puede ser aplicado para coches solares o para un montón de cosas, ¿no? Como puede ser también, pues aunque no queramos, para los parquímetros SER o para derivados. Waste Pollution es otra que también que tiene que ver mucho con la polución. Esta herramienta, ahora mismo también existen varias, salieron varias herramientas acerca de esta, pero esta lo que hace no es solo decirte cuál es la polución en ese momento, o sea, qué niveles de contaminación hay en ese momento en esa ciudad, sino que te hace un estudio de todos los datos que ha ido recogiendo durante años y años y años y te predice a 1 o 2 meses cuál debería ser la polución o cuál seguramente sea la polución que te puedes encontrar. Yo ahora mismo estoy segura que los desarrolladores de este proyecto, después de la COVID, habrán dicho, se nos va a descuadrar un poquito el tema, pero bueno, estoy segura de que es en sí es una herramienta súper interesante y que además, bueno, me consta que hay ayuntamientos que ya se han interesado en, oye, esto lo queremos para ver qué tal, ¿no? Y también sobre todo para cosechas o cuando va a llover o cuando va a hacer mucho calor, todo esto. Exoplanet, nos vamos directamente de la Tierra al universo. Exoplanet, había puesto el link por si no funcionaba el GIF o no tenía un buen día con los GIFs, está claro. Y básicamente es una red neuronal que lo que hace es que a través de todos los datos que la NASA te ofrece de forma gratuita y libre, ¿no?, y pública, que puedas encontrar exoplanetas a través de entrenarla mucho, 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 ¿no? Este equipo, bueno, donde estaba integrado también Miguel Blanco y más compañeros, no solo desarrollaron este proyecto, sino que además encontraron indicios de un exoplaneta que no estaba registrado. Así que estamos aquí a la espera de que nos comenten si dentro de Saturn Days ha habido un equipo que podríamos decir que ha sido papá, ¿no?, encontrando un nuevo planeta. Que queda así como muy grande, pero es un hito, ¿no? Luego tenemos a estos chicos que son arquitectos, no sé si sonará, me encantaría que sí, pero voy a intentar un segundo, si sonara. Bueno, y si no suena, pues hago yo sino música, si no. esto es lo que hacían era, bueno, pues si lo veis, genial, ¿eh? Lo que hicieron fue darle vida a la arquitectura. Es cómo puede ser que una guía diseñe espacios según lo que tú le digas que quiera. Quiero, ¿sabes? En plan de quiero que entre la luz, quiero que no entre la luz, quiero que sea un espacio diáfano. O sea, básicamente que la propia IA pueda leer ese espacio y que además te lo pueda como diseñar ella sola. Me diréis, ¿qué valor social tiene esto? Creo que es una manera de hacer incluso edificios infinitamente más sostenibles, más cercanos a lo que buscamos y no como ahora que muchos de nosotros pues decimos, Dios mío, si es que tengo la ventana abierta y estoy con el aire o tengo el radiador a tope y tengo que abrir la ventana porque me voy a morir. Así que es fantástico. Y ahora saltamos al charco y esto fue, además esto es reciente, reciente, que fue el fin de semana pasado, donde en Guadalajara, allí en LATAM, estos fueron los proyectos ganadores y quiero contaros un poquito sobre ellos. El primero, que habla sobre una solución para evitar los tiempos de espera en hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Es una IA que lo que hace es que según, oye, pues lo que te ha ocurrido, quieres ir a urgencias o necesitas ir a un hospital y según tu patrón o lo que necesitas, te dice a qué hospital es mejor que vayas. Estoy segura que a muchos de vosotros o vuestros familiares pues han necesitado ir a un hospital y luego le han tenido que derivar a otro porque allí justo no tenían pues ese aparato o no tenían para hacerle la prueba, ¿no? Era una manera de salvar más vidas y sobre todo de que no tengas y más ahora, ¿no?, con todo lo del COVID, que tengas que esperar tanto en una sala de espera donde hay tanta gente. El segundo es una herramienta de identificación temprana de problemas cardiovasculares. Y la verdad es que este proyecto también me ha gustado mucho porque hicieron una investigación previa muy, muy exhausta, detectando qué ocurría en su población y al parecer, pues bueno, sobre todo en Guadalajara y
Y en Jalisco tienen bastantes problemas con todo el tema de cardiovasculares entre personas a partir de los 35 años. Y básicamente es una aplicación donde si tú eres una persona de riesgo, te hacen una serie de preguntas para que asistas a un médico especialista y te puedan realizar las pruebas si es que crees o tienes indicios de que podrías llegar a tener esos problemas cardiovasculares porque cumples una serie de patrones. Y la última, y no por ello menos importante, por supuesto, este equipo lo que hizo fue determinar a través de mapeo con las zonas de bueno, lo que aquí en España sería el Bicimat, pues su herramienta de bicicletas para la comunidad. Lo que hicieron fue rastrear en qué zonas también, pues porque quizá no es, o sea, son sitios que no son tan seguros como España, y entonces, claro, tienes que, el momento de ir en bicicleta es allá vamos. Entonces, lo que hicieron es una herramienta que detecta qué zonas son más peligrosas y qué zonas son más seguras para poder ir en bici. Que quizá algunos de vosotros pues podáis pensar, bueno, pero eso no va a ayudar precisamente a los que cometen esos crímenes a acercarse a las zonas más seguras porque es donde más gente van a encontrar. No, porque al final también si tú detectas esa zona también puedes poner más seguridad. O sea, no pensemos, muchas veces en este tipo de proyectos me he dado cuenta y he detectado que muchas veces nos ponemos siempre en el punto del malo, que no es que sean malos, ¿vale? Pero en el peor de los casos. Es cierto que hay que hacerlo para tomar decisiones y valorar, pero creo que también es cierto que tenemos que buscar una solución a algo que poco a poco culturalmente a lo mejor tendremos que ir refinándolo, pero que la idea es buena, que su aplicación más. Y este es un ejemplo de un proyecto que hizo una chica en Sevilla. Y es como una IA que lo que lee es el lenguaje de signos. Entonces voy a dejar aquí un ratito a que veáis qué es lo que escribe. No vamos a estar todo el rato, eso sí, pero para que veáis qué es lo que escribe. Bueno, para que lo pregunte, el porcentaje que hay arriba es el porcentaje de acercado, ¿no? De cuán acercado está de la que es la palabra, ¿no? Que ya la han enseñado de antes. Y este otro, para no quedarnos solo con esto, este otro es un proyecto que también nace en Zaragoza, aquí en España, y tengo que decir eso porque, claro, como compartimos muchas ciudades entre Latinoamérica y España, es importante, ¿no? Se llama el Brain Computer Interface, que al final es cómo poder realizar trabajos con la mente. De este voy a quitar el sonido para que lo podáis ir viendo. Y estos son una compañía que se llama BitBrain, que lo que hace es desarrollar un tipo de casco y sobre todo muy, muy enfocado a ayudar a personas con movilidad reducida y por no decir que también están en sillas de ruedas, a que les ayude a través de su cerebro a realizar movimientos, a realizar gestos, a cosas tan sencillas como coger un vaso o coger el teléfono, ¿no? Pues ellos a lo que se dedican desde hace muchísimo tiempo es a esto. Y dentro de Saturday surgió un equipo, pues como podéis observar, de lo más majo, donde también está Javier Ramírez, que parece que le regalan algo. Y nada, nos cuentan sobre todo pues eso, cómo lo vivieron, cómo lo hicieron. Estoy intentando buscaros una foto donde salgan ellos con el casco, porque yo la tenía. Ahora no sé por qué no le da la gana. Pero bueno, no pasa nada, lo sacaremos luego si no. No quería dejar esta oportunidad para hablar de lo que ha sido la COVID también para nosotros, ¿no? Y es que lanzamos un concurso para ver qué a la gente qué se le ocurría, qué podíamos hacer a través de la inteligencia artificial para ayudar a la COVID, ¿no? Entonces ganó este proyecto que se llama Deep Health, que al final es construir un algoritmo que lo que hace es identifica a través de tú subes tu placa de neumonía, o sea, de tus rayos X, de tu neumonía, ¿no? Por supuesto, de tus pulmones, que no es lo mismo. Tú subes tu placa y este algoritmo lo que hace es detectar a través de una serie de patrones y después de haberle metido mogollón y mogollón de placas, si podrías tener indicios de esa neumonía, que es como el principio, una de las sintomatologías de la COVID,
y que directamente te pudiesen ayudar, ¿no? Os he dejado aquí lo que es la página web, que como veis está bastante en crudo, pero aquí seleccionando en seleccionar archivos lo tendríais disponible y, bueno, pues como la PCR tenéis distintas soluciones, ¿no? Te puede dar un 0, un 1 o un 2. Así que, bueno, creo que puede ser una herramienta de ayuda y más ahora que al menos sobre todo en Latinoamérica y en otros países esto está despuntando que se nos va de las manos, ¿no? Otros proyectos que han surgido a través de personas que están vinculadas a Saturdays y que también tienen su aspecto social es, bueno, nuestro compañero Carlos Bord se ha hecho un trabajazo estadístico impresionante para calcular, detectar, o sea, y a través... ¿Y por qué es inteligencia artificial esto? Porque si lo primero que tienes que hacer en proyectos de inteligencia artificial es recopilar información y saber clasificarla bien y saber limpiarla bien para saber a dónde la quieres enfocar y qué quieres hacer con ella. Así que, bueno, creo que un trabajo como este es impresionante y sobre todo si está enfocado a salvar vidas. Y por otro lado, aquí tenemos un respirador que se llama The Open Ventilator, que como seguro que sabéis, ha sido un grandísimo problema en esta COVID. Y este respirador tiene integrado Machine Learning porque lo que hace no es solo ayudar a respirar al paciente, sino que es capaz de leer, hacer una lectura de esa respiración y de ese problema pulmonar. Como sabéis, los pacientes de COVID, lo que les ocurre es que los pulmones se les endurecen mucho y para que no explote ninguno de los casos, este respirador tiene en especial que es capaz de medir y ver esa resistencia del pulmón y adaptarse a ello. Así que ha sido un proyecto muy interesante. Como ya vamos cerrando, os quiero dejar un breve vídeo de testimonial que me parece interesante sobre todo porque creo que el valor social generado por todos nosotros y por todos estos proyectos es esto, ¿no? Son las personas y la ilusión con la que cuentan su participación y cómo han hecho estos proyectos. Vale, me están diciendo que no se escucha y que tengo que elegir la opción. Ya, pues no me sale la opción. Voy a ver un momento, ¿eh? Sí que es verdad que me dice que lo haga, pero no me da esa opción. No sé por qué. Voy a intentarlo de nuevo. Bueno, y si no, pues os lo que pues paso a otro y ya está, no pasa absolutamente nada. Gracias, Natalia, lo primero de todo. Sí, está maximizado, lo tengo todo maximizado y todo grande, pero no hay manera. No pasa nada, tampoco pasaría absolutamente nada. Lo puedo dejar linkado o lo dejo en otra parte y ya está. Básicamente lo que los chicos, que tampoco me cuesta nada decirlo, lo que los chicos quieren transmitir, además como podéis ver aquí también el link, ¿no? Lo que los chicos quieren transmitir así en un minuto rápido es que ellos empezaron a estudiar este tipo de... Que ellos empezaron a estudiar inteligencia artificial como una manera de... Era lo primero de todo. O sea, ellos empezaron a estudiar inteligencia artificial para aprender una cosa distinta, para aprender una cosa diferente, frente a que les podía resultar difícil, a que les podía resultar complicado o de primeras como un rechazo, ¿no? De esto igual es mucho para mí. Y valoran muchísimo, uno, la comunidad que han conocido, dos, el haber podido redesarrollar un proyecto
ellos solos desde el inicio y que encima además tenga un impacto social y sentirse absolutamente realizados. Y muchos de ellos, también se ve en el vídeo, que entraron buscando un cambio laboral y gracias a Dios pues lo encontraron. No solo un proyecto social, sino que también ellos fueron ese proyecto social, ¿no? De buscarse. Vale, pues voy a compartir de nuevo y ya está. Vale, pues pasamos a ya los últimos, lo último de lo último. Si hay preguntas, deciros que, bueno, debido a la pandemia se lanzaría una versión online absolutamente, donde solo se van a coger a 50 personas. ¿Por qué? Para concretar muchísimo más el funnel, para que al final todo esto que os he presentado son demostraciones, son cosas que sí que se han llevado a la práctica, pero luego nunca se han llevado a un nivel prototipo o a un estadio 2. Y nos gustaría llegar a ese estadio, ¿no? Ya hemos crecido, llevamos 3 años, parece ser que la cosa funciona y sobre todo la gente se siente muy involucrada y se siente inspirada a través de este proyecto y queremos seguir adelante con ello. Volver a reincidir en que si estáis curiosos y queréis saber qué es esto de la inteligencia artificial o queréis seguir otro de estos proyectos, también deciros que estoy disponible para cualquier duda o consulta que tengáis. Y por mi parte hasta aquí, no sé, voy a mirar un momento en YouTube si hay alguna pregunta, que de momento veo que no, pero bueno, agradecer lo primero de todo a Natalia y a todo el equipo de Campus Party la oportunidad, la organización y todo, está siendo una maravilla de experiencia y por mi parte dejar, bueno, pues por aquí en este vídeo que la inteligencia artificial es aquello que no solo, sabes, que no hay que tenerle tanto miedo ni tanto pavor porque va a haber coches autónomos. Es muchísimo más que eso. Tiene un aspecto infinitamente que se podría ayudar, ¿no?, a nivel social, no solo para las empresas a la hora de lucrarse, que también está bien, no le veo mayor problema, pero sí creo que poner nuestro granito de arena y más ahora con lo que hemos vivido nos ha demostrado que somos nosotros causa y solución de todos nuestros problemas. Así que nada, muchísimas gracias y que disfrutéis de las demás charlas.